Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes, señores vicepresidentes. ¿Qué duda cabe que nos encontramos ante un momento histórico? Cada uno de nosotros llega con sus propias vivencias, historias y sueños. Provengo de una familia de clase media. Mis padres son primera generación universitaria. Mi mamá porteña y mi papá pampino, de la oficina Salitrera Vergara. Gracias a sus esfuerzos, lograron darme una mejor educación y de eso me siento orgulloso. Jamás me voy a avergonzar de ello. Lo que para algunos desde esta tribuna se llama privilegio, para mí se llama superación, trabajo y es la justa remuneración y retribución al esfuerzo, al mérito y al sacrificio. Nada es gratis, nada se lo regalaron. La mayoría de nosotros somos de regiones, en mi caso, de la región de Antofagasta. Sé lo difícil que es vivir en una región extrema, olvidada del centro. A pesar que aportamos al PIB nacional 3 veces más que el promedio del resto de las regiones. Y la minería, tan vapuleada, es el 95% de ello. Pero solo recibimos de vuelta el 4%. Por ello, creo fielmente y firmemente en la descentralización, en la posibilidad que sean las regiones quienes tomen sus propias decisiones. Este es el primer gran desafío, lograr que esta Constitución sea la Constitución de las regiones y que no seamos nosotros, desde aquí, quienes determinemos este lugar, qué hacer en cada región y cuál será su modelo de desarrollo. Chile no será desarrollado si no es esencialmente descentralizado. Los chilenos nos han dicho una y otra vez cuáles son sus anhelos, necesidades y sueños. Y también son los míos. Aunque no lo crean, sí, son los míos. Una mejor educación, salud, seguridad, mejores pensiones, vivienda, más empleo, en pocas palabras, menos incertidumbre y más certezas. Pero esto no es gratis, tampoco se puede hacer a cualquier costo. El cuidado de la naturaleza es una lucha que mi sector político debe hacer la propia. Por ello estoy en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y modelo económico, porque es nuestra responsabilidad. Cada vez que escucho un discurso de izquierda sobre la protección del medio ambiente, se refieren a prohibiciones sobre nuestro modelo normal de vivir, como si todo se resolviera involucionando, como si volviéramos a la época de las cavernas. Yo creo en un país sustentable, pero que sin abandonar nuestra forma de vida, sin perder nuestras tradiciones, sin perder la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo. Ya lo dije en este hemiciclo hace unos días atrás, el cuidado del medio ambiente no es de derecha ni izquierda, es una exigencia moral de todos, pero es un imperativo para los que creemos en una libre y sustentable República de Chile. La izquierda tiene la mayoría absoluta en esta convención y puede redactar solo lo que quiera en esta constitución. Siempre se han escudado que la derecha ha ejercido un poder de veto, hoy no lo tenemos. De manera tal que esta Constitución será lo que la izquierda quiere que sea. Sí, lo que ustedes quieran que sea. Por eso, me llama la atención que teniendo la mayoría, caigan en la tentación de saltarse una y otra vez las reglas que nos fueron dadas, abocarse a materias que no nos corresponden o arrogarse facultades que no tenemos, plebiscitos dirimentes, más asignaciones, o exigir un indulto que no tan solo es ilegal, sino que inmoral. ¿Cuántas personas han perdido sus fuentes laborales? ¿Han visto destruir sus sueños? La violencia jamás da buenos frutos. Se critica que la actual Constitución fue redactada entre cuatro paredes. Es el momento que demuestren al país que ustedes actuarán distinto, que a pesar de ser mayoría, tienen vocación democrática y que ese discurso de la casa de todos no es solo un eslogan. Siempre estaré dispuesto a buscar los grandes acuerdos para que nuestro país sea más humano, menos mecanicista, que cada uno de los chilenos viva y que cada uno de los chilenos sienta. Creo en un país que apueste por la vida de todos, desde la concepción hasta la muerte natural, que apueste por la familia en todas sus formas, por la libertad de emprender, que los padres y no el Estado elijan la educación de sus hijos, por una libertad de culto, desde donde se respete la propiedad privada. Un país sin terrorismo, como ocurre en la Araucanía, que se respete la interculturalidad,
la diversidad que existe en nuestro país, que se apueste por el desarrollo, pero sustentable, donde se respete el Estado de Derecho, un país donde el esfuerzo, el trabajo y el mérito sea un valor. Hasta que el respeto, el diálogo y el esfuerzo se haga costumbre. ¡Viva Antofagasta! ¡Viva Chile!